En 2023, el Observatorio Europeo de la Empresa denunció en su informe el nefasto papel de la neoliberal Comisión Europea y su maltrato a los 500 millones de ciudadanos de su contexto. Sostenibilidad, objetivo único con la ley de competencia, duros recortes, entregas de dinero público a corporaciones que se lucran con partidas de la reconversión y convierten con ello los servicios públicos de los estados en prestaciones clonadas con el modelo estadounidense que mantiene 40 millones sin ninguna asistencia. La deriva sanitaria se observa en la mayoría de países, en España también. Su reflejo más llamativo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, la más rica del país y la que menos invierte en salud. Están liquidando la atención primaria, base del modelo que nos dimos con la ley vigente de 1986. Una supuesta reestructuración hace desaparecer día a día centros de salud, dejando sin asistencia a sus más de 400.000 personas que pierden su médico de referencia y con ello el control de su salud y el control de su asistencia. Actúan con impunidad y maltrato al personal y nula responsabilidad en la contratación. En pandemia cerraron las urgencias de primaria, aumentando la saturación de los hospitales. Más hospitales, muchos ligados a la empresa privada, menos camas. Caos y falta de inspección en un programa preparado para provocar el alza de la sanidad privada, que parasita las arcas públicas, consolidando el modelo público-privado. Una estafa del patrimonio ciudadano y que nutre con falsedad el servicio comunitario de una sociedad secuestrada. Ante las elecciones europeas, la salud pide que cambiemos Europa. La inteligencia, que hay que desarmarla de mercados parasitarios.